Al acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, el Instituto Nacional Electoral, INE, decidió multar y sancionar a los senadores de Movimiento Ciudadano, Samuel García y Víctor Solís con 196.202 y 143.000 pesos respectivamente. En una sesión extraordinaria, el consejo de este instituto aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra el acatar la resolución en donde se analizó el beneficio obtenido por parte de los senadores electos del uso de marcas comerciales en playeras deportivas. De manera previa, el consejo Ciro Murayama expresó que no es factible medir el impacto económico de una publicación de forma certera y tampoco asignarle un costo o pago de manera objetiva, aun así como se trata de un acatamiento la unidad nos propone una metodología con los datos de los que sí disponemos, es decir, el número de interacciones por cada publicación, tal como instruyó la Sala Superior. Después de escuchar la resolución, Samuel García, senador electo de Movimiento Ciudadano, subrayó que esto sienta un precedente en todo México de que no se vale cambiar las reglas de juego a posteriori. Las reglas del juego deben estar antes para saber los candidatos presidenciales, los senadores, diputados y gobernadores que pueden hacer o no. En la discusión, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, externó su preocupación sobre este tema ya que, dijo, es delicado que se cambien los criterios en la etapa final del proceso electoral. Estamos ante un cambio de criterio en términos de la orientación interpretativa que hasta ahora habían seguido las autoridades electorales. Es algo delicado en términos de seguridad jurídica que un contendiente sepa cuáles son las reglas es indispensable de cara al arranque de la contienda, no al término de la misma, expresó. Córdoba Vianello externó que su preocupación tramiten se centra sobre los principios rectores de la autoridad electoral a la que me parece que con la resolución que hoy estamos tomando, de la que no tenemos otra alternativa, me parece que se diluye, se mina y se erosiona el principio de certeza que es uno de los principios fundamentales y rectores de la función electoral. Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, sentenció que este fue un caso absurdo, ya que estuvo lleno de contradicciones y por ende este tema debió ser desechado por frívolo. Lamentablemente hoy el INE está en una encrucijada, yo entiendo la resolución que se está poniendo a consideración de los consejeros, porque si el INE hiciera lo correcto habría altas posibilidades de que el instituto fuera llamado a desacato por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseveró. En tanto, Pamela San Martín, comento que esto me parece que como precedente, es un precedente que puede ser bien peligroso. Bien peligroso para el ejercicio de libertades, bien peligro porque ¿qué significa un beneficio?